¿Alguna vez se han preguntado qué hay detrás de las gurús de YouTube? Es decir, no sé ustedes, pero yo siento mucha admiración, mucho cariño por algunas gurús que suben videos, de maquillaje, y las admiro y me podría considerar su fan porque tienen algo que a mí me gusta. O sea, las vemos tan sonrientes, las vemos tan... Sí, o sea, como si su vida fuera perfecta. O sea, ellas hablan a la cámara y se ven, todo se ve súper bien en sus vidas, con sus parejas, que se les hace así súper fácil lo que hacen, si son originales en sus videos o si hacen maquillajes muy padres. No sé, yo a veces pienso que quisiera tener esa vida que ellas tienen, ¿no? Ya sea físico, espiritual o material, o sea... He llegado sinceramente a envidiar a muchas de ellas porque digo, realmente me gustaría tener una vida así. Y un día filosofando acerca de eso, de si la vida de las gurús que yo admiro es perfecta o no es perfecta, pues me decidí a hacer este tag, a armarlo, que son cuatro preguntas. Son cuatro preguntas que pienso yo van más allá, como al tras del telón de lo que hay realmente, de lo que nosotros vemos frente a la cámara como suscriptores. Y estas cuatro preguntas van atrás, detrás del telón, detrás de lo que nosotros no vemos y no sabemos. Y pues no sé, ya se lo he mandado a varias y yo espero de corazón que lo hagan porque, no sé, me gustaría saber qué hay detrás de ellas, cuáles son sus sentimientos, cuáles son... Si su vida realmente, como todos pensamos, es perfecta. Y como hay que predicar con el ejemplo, aquí está mi tag. La primera pregunta del tag es, ¿qué situaciones te ponen súper nerviosa? Pero de esos nervios que no puedes controlar, o sea, que te ponen así de... Oh, que no puedes controlarlos. Y bueno, a mí una situación que me pone así de nervios, así horribles, que no puedo controlar, es el hecho de usar zapatos de tacón altos. O sea, hablo no tacones normales, sino tacones altos, de esos de plataforma y que aparte traen el tacón de casi 20 centímetros. Yo no puedo usar esos zapatos. Y yo pienso que la razón por la que no los puedo usar es porque cuando iba en la preparatoria, iba en una escuela bien conflictiva. Entonces, dos veces me tocó que llegaran vándalos a la escuela y que nos corretearan, no a mí nada más, sino a todo el que hubiera fuera de la escuela, te correteaban con palos y con petardos y etcétera, etcétera. Y dos veces me tocó que me corretearan. Entonces, y yo presente las dos veces que me tocó, llevaba tacones altos. Entonces, no sé, el ir corriendo así, escapando de los vándalos, o sea, ay no, fue la cosa más horrible. Y a partir de ahí ya no puedo usar zapato alto porque me siento insegura andando por la calle. Pero de verdad, o sea, para muchas de ustedes igual y se reirán de mí y dirán, qué tontería. Pero en verdad que a mí me pone súper nerviosa. O sea, yo en cuanto me pongo los zapatos de tacón, me sudan los pies, pero como no tienen idea. Me sudan tanto al grado que no puedo ni caminar de lo nerviosa que me pongo porque siento que algo me va a pasar y que no voy a poder correr si tuviera que escapar o algo así. Y me pone súper nerviosa esa es algo que no puedo controlar y que pues tengo años así y no puedo superarlo por más que quiero y que más que me compro zapatos de tacón y digo, no, estos sí los voy a usar. No puedo. Y si alguien tiene un tip para que yo supere eso, se los agradecería muchísimo. La segunda pregunta es, ¿cuál es tu miedo más grande en la vida? Y mi miedo más grande en la vida es perder a alguien de mi familia. No sé, yo veo tantas cosas que desgraciadamente están sucediendo aquí en el país que... Últimamente se ha vuelto muy peligroso el vivir en México. La verdad es que me da pena decirlo, pero es la verdad. O sea, vivimos en un peligro latente todos y me da pavor pensar que un día
salgamos de la casa y igual alguien ya no regrese, ¿no? Por, precisamente por la inseguridad que se está dando. No sé, me da así miedo horrible la inseguridad que hay aquí en México. Y que no quisiera perder a nadie a causa de eso, ¿no? Me da miedo que todos los planes que tengo, que hay en la familia, de repente se rompan porque a alguien se le dio la gana asesinar a alguien de mi familia. No sé, no podría soportarlo y vivo con ese miedo latente de que algo más que pasarme a mí, que algo le pase a alguien de mi familia. No sé, eso sí me da como un pavor horrible. La tercera pregunta es: ¿alguna vez te has sentido menos frente a alguien más? Y la respuesta en mi caso es sí. Sí me he sentido muchas veces menos que otras personas. Y es que yo tenía la manía horrible de estarme comparando con las demás y con los demás. O sea, siempre estaba viendo qué tenían y qué no tenían para yo sentirme menos. O sea, yo el defecto que tenía es que todo lo que yo hacía en mi vida o para mí lo veía como poco. O sea, yo sentía que lo que yo hacía era poca cosa comparada con lo que hacían los demás. Y siempre me sentía menos, porque obviamente siempre va a haber gente que tenga más, o sea, más tanto material como espiritual, o sea, que esté más arriba que tú y gente. Y la última pregunta es si tengo algún truco personal que ayude a levantar mi autoestima. Y sí, sí lo tengo. Para mí el truco personal que me ha ayudado a levantar mi autoestima es algo que he hecho desde dos años más o menos, que ha sido ser suscriptora en YouTube. Eso me ha ayudado muchísimo. No saben todo lo que yo he cambiado desde que veo los videos de YouTube de maquillaje, de belleza, de autoestima. Todos los canales a los que ya estoy suscrita me han ayudado muchísimo, muchísimo, porque yo era una persona bien diferente y me sentía menos, me sentía fea, o sea, muchas cosas. Y el hecho de yo empezar a ver los videos de YouTube y de ver otras chicas que no precisamente tienes que ser modelo para verte bien, por ejemplo, con los outfits, aprendí a combinar mi ropa, aprendí a usar otro tipo de ropa, de zapatos, de combinaciones, de maquillaje. O sea, yo he cambiado muchísimo y eso me ha ayudado, como no tienen idea, a incrementar mi autoestima. Por eso soy tan fiel a YouTube, porque yo de verdad que me siento muy agradecida, porque he cambiado muchísimo y me he sentido muchísimo mejor con esta, pues, terapia de cierta manera, que a mí me ha ayudado bastante. Chicas, este es todo el tag. Como les digo, son cuatro preguntas bien simples que yo creo que a todas nos va bien contestar, porque es una parte, hablar de una parte de nosotros que pues no conocen los demás. Y que pues yo ya le mandé la invitación a las gurús que yo admiro, que me gustan sus canales, que quisiera saber más de ellas, ya se los mandé. Y pues yo las invito a ustedes que inviten a sus gurús, a las que ustedes consideren que son sus gurús, que les gustan, que admiran. Mándenles este tag y que lo contesten, porque es padre ver que hay más allá, como les decía, ver que hay detrás de la cámara, ver realmente a la persona con sus defectos, con sus virtudes, con sus miedos, sus problemas. Para mí se me hizo algo padrísimo y pues que espero que a ustedes les haya gustado también este tag y que inviten también, bueno, yo las invito a que lo hagan y que ustedes a su vez inviten a otras gurús a que lo hagan. Un beso, nos vemos pronto, adiós.